Vida. Arte universal. La guitarra es un instrumento que poco a poco ha ido escalando niveles hasta situarse en las grandes salas de concierto. Este ascenso se debe gracias al célebre intérprete Andrés Segovia, a quien también se le reconoce el mérito de haber transcrito música de piano de los grandes maestros como Bach, Albéniz, Mozart, Villalobos, Chopin, etc. La escuela del maestro Andrés Segovia ha tenido grandes seguidores en todo el mundo musical y es orgullo y satisfacción para nosotros contar en nuestro medio con un talentoso joven como es Mario Orozco, quien con esa férrea voluntad exige disciplina y fina sensibilidad, se ha convertido hoy por hoy en un gran exponente de este difícil arte. Justo pues es reconocer su mérito. Mario Orozco está dotado de cualidades innatas para la música. Ha sabido siempre salir adelante en un medio tan difícil como el nuestro, en el que solo triunfan los que en realidad saben, valen. Es meritoria también la labor que realiza como profesor de música y como un gran sembrador va dejando la semilla. La mejor muestra de ello la ofrecen dos de sus alumnos, a quienes ya se pueden considerar promesas logradas en la guitarra clásica: Mario Mendoza y Jorge Vega, quienes también dotados de grandes cualidades se vislumbran como futuros representantes en el difícil arte de la guitarra. Mario esta noche nos presenta una amalgama de obras para guitarra sola y orquesta de gran variedad y complejidad, acompañando en la flauta traversa Enrique Purisac, violines Teobaldo Fiestas y Miguel Panta, bajo electrónico Jorge Purisaga y en la percusión Pedro Chávez, todos ellos jóvenes valores piurados. Brindémosle a nuestro gran concertista piurado Mario Orozco el estímulo necesario, ya que al frente de la nueva generación pondrá muy en alto la cultura musical de Piura, la tierra que todos llevamos en el corazón, que todos queremos. Firmado profesor Arturo Hernández Chávez.